Rafael atraía muchísimo por su sobriedad, por ser tan ameno y por tener absoluta consistencia en todas las cosas que él decía. La historia patria dada como en película. Y era un torrente de conocimientos y de imágenes. Enseñando hasta la muerte, ¿verdad? Hasta el final de los días. Así fue don Rafael Obregón. Él se preocupó como historiador, por recolectar esa serie de elementos y cosas que nosotros teníamos por ahí desperdigadas y las vino a traer aquí. En una forma bellísima las armó y este museo que lleva el nombre de don Rafael precisamente es una joyita para nosotros. Es una de las cosas más preciadas que tenemos y realmente a nivel de Latinoamérica es uno de los mejores museos que existen. De categoría amazónica. Una de las joyas que él consiguió y que trajo al museo es una carta de Goethe solicitando el ingreso de él como masón, donde comienza diciendo: me tomo la libertad de molestaros con una súplica. Buen tiempo hace que tenía algunos motivos para desear el pertenecer como miembro a la sociedad de los masones. Este anhelo se ha vuelto mucho más vivo en nuestro último viaje. Esto parece un introito extraordinario para entrar a algo que es extraordinario como este museo, que es obra de don Rafael. Realmente la masonería no conocemos exactamente el origen porque se pierde la noche de los tiempos, pero empezó a organizarse allá por la Edad Media en cofradías de constructores, pues ellos eran los encargados de construir las catedrales y las grandes iglesias para la religión católica. Pero se organizaron ya como masonería ya formal y especulativa, ya más filosófica, en 1717 en Inglaterra. Y aquí llegó más o menos como cuando fue, ¿verdad? Siglo XVII, XVIII ya fue fuerte, ¿verdad? Sí, cuando viene de Ecuador, con sacerdotes. Pero ya organizada la masonería en Costa Rica la hizo el padre Francisco Calvo. Capellán del ejército del 56, el Santo Felipe Ustedes. Eso fue en 1856. Que hubo dos inicios muy seguidos, ¿verdad? Uno que fue con el padre Calvo, viniendo recién de Sudamérica, cuando organizó por primera vez acá, inclusive hasta más allá del simbolismo. Y después
cuando un pariente mío lejano, Juan Rafael Carazo, volvió de Cuba, que fue cuando comenzó la respetable Logia Caridad. Pero antes también, por el sigilo que se debía tener, por los tiempos que corrían, entonces no hay mucha referencia, no hay actas de eso, pero sí, sí tenemos historias contadas por el, ¿cómo se llama este? Monseñor Sanabria. El interés de Monseñor Sanabria de investigar la masonería fue por una figura a la que él apreciaba y admiraba, que era Monseñor Till. Monseñor Till, Bernardo Augusto Till, y por él aparecen nombres de las campanas en la catedral. Era masón. Y Monseñor Till se reunía en la logia que estaba allá, por donde está ahora el Banco Anglo, el ex Banco Anglo, el Ministerio de Hacienda. Se reunían ahí con don Prosper Fernández, con don Tomás Guardia, con todos estos grandes señores de la política costarricense, a discutir lo que se tiene que discutir. La masonería es una cosa cívica, indudablemente. Y entonces, como arzobispo, como dirigente de la Grey Católica, comenzó a meterse públicamente en lo que era el gobierno de Costa Rica. Y un gobierno liberal no admite que se le metan fuerzas extrañas que no sean absolutamente civiles o cívicas en su gobierno. Entonces, don Próspero lo expulsa del país a su hermano masón porque está interviniendo en cosas que son muy superiores a cualquiera de nosotros, que es la patria o la república o el país. Hay cosas que son que quiero rescatar de lo que venía diciendo Jorge y de lo que venía diciendo Carlos, y es ese doble origen, hay algunas otras cosas más, de los movimientos masónicos. Uno, la evolución que tuvieron los gremios de canteros en Europa, de la Edad Media para acá, que fueron en realidad los que dejaron una organización grupal que nosotros seguimos manteniendo, con determinados niveles de mando, con enseñanzas que se transmiten, ¿verdad? Nosotros seguimos conceptualizándonos como obreros. Aquellos construían templos, nosotros nos reunimos en algo que llamamos templo. Usamos algunos símbolos que son absolutamente derivados de los obreros canteros. Hablamos de piedras brutas y de piedras ya trabajadas y cosas de esas, refiriéndonos a las cualidades del ser humano inculto, mientras un ser humano educado, refinado y tal. Eso. Y la otra, la parte cívica, ¿verdad? Que se fortaleció de manera muy fuerte a raíz de la Revolución Francesa. Rafael Obregón, si hubiera vivido en el siglo XVIII, en Francia, habría sido enciclopedista. Por supuesto. Porque al lado de Diderot, de D'Alembert, de Voltaire, filósofos, pero en busca de la verdad permanente, sin ningún masones, sin ningún miedo de decir las cosas. La enciclopedia a la que habría pertenecido don Rafael fueron 40 años de enseñanza y de investigación hasta llegar a la Revolución Francesa. ¿Y por qué no tomamos ese hilo y hablamos un poquito de la labor de don Rafael como educador, ¿verdad? Porque una de las cosas interesantes que era muy frecuente antes en este país, una persona, bueno, que desciende de una familia muy ilustre, en el caso de don Rafael,
pero que hace su educación primaria y su educación secundaria, y ya no había mucho más, y se convierte en un autodidacta, pero de una magnitud extraordinaria, ¿verdad? Que domina muchísimos campos. Fue profesor de matemática aquí en el exterior, ¿verdad? Fue profesor de matemática en Canadá, sí. Fue profesor de cosmografía, fue profesor de geografía e historia, y era una biblia viviente, e inclusive director del Departamento de Historia de la Universidad de Costa Rica, posteriormente, sin ser un historiador graduado, todo autodidacta, hasta llegar a ser director de la Escuela de Historia, hasta prácticamente que falleció, y antes la misma universidad le da el doctorado honoris causa. Don Rafael fue mi tutor de tesis. Él me guió y le debo en gran parte mi licenciatura, porque me dio a escoger, lo recuerdo muy bien. Él quería que yo hiciera personajes significativos en el país, como don Braulio Carrillo, don Tomás Guardia o don Rafael Iglesias Castro. ¿Y cómo lo inducía a uno a buscar y buscar el mismo caso de Sócrates por la mayéutica de este hombre? Fue un profesor que no solamente nos dio conocimientos, sino que nos enseñó a ser personas más íntegras, mejores ciudadanos, realmente personas comprometidas, profesionales liberales, amantes del conocimiento, de la investigación y del saber. Se enamoraba también del intelecto de sus alumnos. Y entonces, donde veía el terreno fértil, él se dejaba ir de lleno, ¿verdad? Él era un gran sembrador de conocimiento, un gran sembrador de criterios. Lo político y lo educativo están íntimamente ligados. Yo recuerdo una lección de don Rafael y nunca olvido la reflexión de don José María Castro Madrid cuando le dieron un golpe de Estado. Aquí está el doctor Castro Madrid, con la bandera diseñada por su esposa, doña Pacífica Fernández, ¿verdad? No pudo terminar su periodo porque le dieron un golpe de Estado. Entonces, cuando sus seguidores lo instaban a eliminar a esos revoltosos, él se opuso definitivamente, porque regar una gota de sangre costarricense no valía el poder. Y entonces dijo una frase lapidaria que nunca olvido, que don Rafael nos dijo en relación con eso, con la grandeza del espíritu del doctor Castro Madrid y de su conciencia de su función pública como presidente de la República. Y dijo: para eso somos, antes que mandatarios, educadores de un pueblo que a poco entró a la pubertad. Y él estaba diciendo esa frase poco después de haber fundado la República de Costa Rica en 1848. Y esa reflexión del doctor Castro Madrid, que don Rafael nos decía con una gran emoción, con una fuerza cívica muy, muy profunda, siempre me ha hecho pensar en que sí, los políticos, todos, los que han sido más políticos, incluso que yo, ¿verdad? Estamos obligados a educar al país. La masonería es una escuela. Una escuela en donde en la mayor paz y concordia se enseñan cosas, ¿verdad? Y tan es así que la masonería ha sido cuna no solo de políticos, como decía Carlos Ahora, don Próspero Fernández y tal, don Tomás Guardia y otros, bastantes otros. Don Braulio Carrillo, don Ricardo Jiménez, don León Cortés. Etucú, como decíamos en la escuela. Don Rafael, liberal como era, nunca lo afectó a él lo que pensaran de él por ser masón.
la manera de ser de él, tan, tan sensata, tan científica, tan humana, tan leal, tan sincera, más bien lo tomaban como parangón. Si un masón es como Rafael Obregón, los demás masones son como Rafael Obregón. La ignorancia es el detonante de todas las miserias que existen en la humanidad, de todos los defectos, de todos los problemas, de todas las persecuciones. Recordemos, y eso lo comenzábamos con él, de un Papa Inocencio III que fue de los más brillantes y de los más tremendos que tuvo la Iglesia en el siglo XIII, cuando le preguntan, dada la orden que él manda a degollar a todos los que eran albigenses en el sur de Francia. Entonces le dicen, bueno, su santidad, ¿y cómo hacemos para reconocer a los que son católicos? Entonces le dicen, degolladlos a todos, Dios sabrá distinguir. Eso es el fanatismo. Pues el fanatismo es la causa de muchísimos males, y el fanatismo viene aparejado por la ignorancia. Bueno, yo le podría contar mi experiencia personal. Como chiquillo que era en aquel tiempo, pues pasaba yo por aquí al lado, porque mi familia vivía en Cartago, íbamos a visitarlos, y el bus de Cartago pasaba aquí precisamente, y a mí me llamaba mucho la atención el edificio ese, y yo le preguntaba a mamá qué era eso. Entonces nunca me contestaba, pero sí, como que pelaba los ojos y parecía que le tenían cierta reticencia al asunto. Me imagino que era una cuestión general, pues la cultura del tico ha sido en ese sentido tal vez un poquito reticente a la cuestión, más que nada por ignorancia, ¿verdad? Pero era más como de misterio que como de rechazo, ¿verdad? Sí, correcto, como de misterio que de rechazo. No, pero sí, yo sé que había gente que se cambiaba de acera, eso sí, para no pasar al frente, para no contaminarse. Su rectitud, abnegación y espíritu de servicio. Lo califica muy bien tal y como eres. Qué preciosa medalla, ¿verdad? Bellísima. Qué medalla más distinguida, más linda, de veras. Y esta también. Don Rafael Obregón haría la Logia Caridad, fundada por el presbítero Francisco Calvo. O sea, sufrieron persecución, ¿verdad? Y don Ricardo Fernández Guardia dice que dio pruebas de intolerancia, especialmente con la persecución de la sociedad llamada francmasonería, el gobierno de don Jesús Jiménez. Pero yo a don Jesús Jiménez lo quiero tanto, porque es el que democratiza la escuela costarricense, ¿verdad? La constitución de 1869 convierte en gratuita, obligatoria y costeada por el Estado la educación primaria de Costa Rica, y al mismo tiempo entonces que forma para la libertad de pensamiento y acción del hombre, persigue o muestra rasgos de intolerancia con un grupo especial y escogido como eran los masones, de gran influencia no solamente política sino también intelectuales. El bastón que perteneció al doctor Castro. Pero como eran de sencillos, ¿no? Ahora le tendrían los puños rodeados de oro y quién sabe con qué filigranas, ¿verdad? Observa, por ejemplo, aquí el escudo, el detalle del escudo. La Logia de la Maravilla en Alajuela utiliza los sables originales de la campaña contra los filibusteros y sus rivales. ¡Ah, sí! ¡Qué bien! Bueno, uno toca la historia con mucho respeto, ¿verdad? Muchísimo respeto. Roberto Aurelio Messé es uno de nuestros grandes admirados, ¿sí? Formador del grupo de estudio para los problemas nacionales. Sí.
después, mi gran maestro, don Rafael Obregón, en realidad tiene que haber contribuido muy ricamente, muy positivamente a todo lo que hay aquí. Y es muy meritorio que le hayan ofrecido, ¿verdad?, a él, como ese gran maestro que fue, este lugar tan rico, de veras tan, tan explícito, de principios, ideales, valores, ¿verdad?, conocimientos que se tienen. Es muy, muy, muy valioso para mí haber estado aquí en ese lugar. Y para nosotros que estamos. Muy amable, muchas gracias. Señor rector de la universidad, señores miembros del consejo universitario aquí presentes, señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, compañeros profesores, queridos estudiantes, me he sorprendido mucho de este homenaje, porque ni tengo méritos académicos ni méritos de ninguna clase. He sido toda mi vida un simple maestro, y a la labor del aula pues he consagrado mis actividades. He querido la docencia, he tratado de estar siempre con mis alumnos en todos sus momentos de inquietud, y así han pasado o han ido pasando los años. Acepto el homenaje de mis estudiantes y lo tomo en nombre de todos los profesores del Departamento de Historia y Geografía, porque la labor desarrollada a través de los años no ha sido mía, sino ha sido de un conjunto de personas entusiastas también por la enseñanza, encariñadas con la Universidad de Costa Rica, que han trabajado y pretenden seguir trabajando para servirle a esta institución, al país y a todos los jóvenes. En nombre de todos mis compañeros recibo este homenaje. Y agradezco profundamente también la presencia de las autoridades universitarias aquí, y les doy un abrazo a todos. Muchas gracias.